Hola, buenas. soy el doctor Nokio y hoy tenemos la Snapshot 23W18A de Minecraft Java 1.20 Trails and Tales. Trae algunos cambios generales y books resueltos, pero se centra sobre todo en varios cambios técnicos. Empezamos. Lo primero que podemos ver es un nuevo progreso en la categoría aventura por leer la señal de una estantería con un comparador, The Power of Books. Han hecho un cambio pequeñito, pero creo que muy de agradecer a la mesa de herrería y es que ahora no hace falta poner primero el molde de herrería para usarlo, sino que puedes poner cualquier ítem primero. ¿Este es obligatorio? Sí, pero no hace falta ponerlo primero, que eso era un poco molesto, la verdad. Un cambio al inventario creativo. En la pestaña resto han añadido el tocadiscos. Y un par de cambios relacionados con los sonidos de pasos. Ahora se reproducen al andar sobre un bloque, como siempre, pero también si lo haces en justamente su borde. Esto está relacionado con un bus que veremos luego. Antes, en este caso, y con aire o un fluido, ¿no? agua o lava o lo que sea, al lado no había sonido de pasos. Es decir, en este caso no sonaría. Y ahora ya sí. Y por otro lado, al andar sobre el suelo oceánico, los pasos suenan con un tono y volumen más bajos. A mí me parece algo demasiado sutil para que yo lo aprecie, pero bueno, intentaré subirle el volumen para que lo notéis. Como decía antes, en este snapshot hay más cambios técnicos que de los otros, así que vamos con ellos. Ahora la versión de los Datapacks es la 15. Por los cambios en el formato de datos de carteles, orientación de ítems display, estas dos cosas las hemos visto en snapshots anteriores, y los progresos que de estos han hecho cambios en esta snapshot. Concretamente, los han hecho relacionados con los triggers. Han añadido el trigger Received Craft, receta crafteada, y cambiado el formato de Place Block, Item Used on Block y Ally Drop Item on Block. Yo no voy a profundizar más en esto, pero en el post oficial dan más detalles de estos cambios e instrucciones de cómo actualizar al nuevo formato un data pack que usará el anterior. También hay cambios a condiciones de loop tables. Han renombrado alternative a any off y añadido la condición all off. Y esta condición all off se pasa solo cuando se pasan todas sus subcondiciones. Y tiene la misma sintaxis que any off. Y cambios a telemetría. Han añadido una nueva propiedad, Launcher Name, a todos los eventos. Se basa en la propiedad de sistema Minecraft.Launcher.Brand y ayuda a resolver mejor bugs del launcher y ver si el problema es del propio launcher o de un programa externo. Han añadido la propiedad Realms Map Content al evento World Loaded, de manera que al cargar un mundo de Realms, un minijuego o lo que sea, se mandará el nombre del mapa. Y esto ayuda a entender cómo se interactúa con el contenido de Realms. Y luego hay dos nuevos eventos de telemetría opcionales. Advancement Made, que se produce cuando un jugador completa un progreso y ayuda a entender los progresos y límites del jugador y por tanto su diseño de juego. Y Game Load Times, que se produce cuando se carga el cliente del juego, incluye el tiempo que tardó en cargarse y ayuda a mejorar y reducir ese tiempo de carga. Recordad que los datos de los eventos opcionales solo se envían si en las opciones de telemetría, en recolección de datos tenéis puesto todas, vale. Si tenéis todas se envía eso. Si tenéis lo mínimo, pues no se envía. En la 23W18A hay 15 bugs resueltos, según pone ahora mismo en el bug tracker. Vemos como siempre los que me han parecido más interesantes. Los school sensors podían detectar a un jugador caminando si lo hacía entre bloques de lana y alfombra. En ninguno de los dos casos los detectaría, pero si está justo en medio, sí. Esto ya está solucionado, como veis no se activa ningún school sensor y creo que pasaba por andar por el borde de los bloques y que está relacionado con el cambio que vimos antes de que ahora sí hay sonido de paso en esos casos y con un bug muy antiguo que vemos en un momento. Ya sabéis que en la snapshots anterior cambiaron el motor de iluminación para mejorar el rendimiento y solucionar problemas precisamente como este que ya veis que sigue pasando. Esto está justo en el borde de un chung, ¿vale? Esta parte está muy iluminada, más de lo que debería, debo decir, pero esa iluminación no pasa al siguiente chung, ¿veis? Que es cruzar el borde de chung y el, el cambio es demasiado brusco. Si yo ahora me salgo de este mundo y vuelvo a entrar, se arregla, ¿vale? O sea que tampoco era tan grave. Pero de todas formas vamos a comprobar si en este mundo creado en la 23W18A de hoy, con la misma SID y exactamente las mismas coordenadas, sigue pasando esto o ya no. Y no. El borde de Chung estaría aquí y ya veis que en este caso la iluminación sí que es la que correspondería. No hay cambio brusco. Estupendo. Además, había picos de lag al moverte sobre vacío en una zona en donde hayas quitado bloques con el comando fill. Los sniffers seguían cavando aunque se destruyera el bloque donde lo hacían. El renderizado de la gráfica de FPS, esa que se ve con Alt más F3, tenía peor rendimiento que antes y ahora ya debería ser un poco mejor. Y desde hace al menos 11 años, si caminabas muy en el borde de un bloque, había cosas que no pasaban aunque deberían. Era como si no estuviera sobre ese bloque. No había, por ejemplo, sonido de pasos, lo que vimos al principio del vídeo, mayor velocidad sobre hielo, reducción de daño de caída sobre balas de heno, daño sobre bloques de magma, activación de Skull Sensors, lo que hemos visto antes también de caminar entre alfombras y bloques, creo que está relacionado con esto, etcétera, etcétera. Y nada más, seguimos con snapshots cortitas y centradas en cambios técnicos y bugs resueltos. El día menos pensado sacan ya la primera pre-release. Pero de momento seguimos sin fecha ni para eso ni para la versión final. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, demuéstralo con un like y suscríbete si eres nuevo. También puedes seguirme en Twitter o apoyar el canal en Patreon, que a mí me harías un grandísimo favor. Enlace en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós.